Llévate al personaje que tú quieras en Wuthering Waves. Sí, escuchaste bien. Así es como Kuro Games pretende empezar fuerte el lanzamiento de su próximo juego. Esto ocurrirá en el banner de principiantes que, tal parece, tuvo ajustes después de la beta. Inicialmente, la idea era darte un personaje de 5 estrellas de los 5 disponibles que hay en este banner durante tus primeros 50 tiros, de forma aleatoria. Ahora, todo parece indicar, por imágenes que han circulado en la red, que el banner permanente te garantizará tu personaje de 5 estrellas, pero después de 80 tiros. Sin embargo, ahora tú escoges con quién empezar tu aventura. Una vez lo obtengas, este banner desaparece. Así que olvídate de hacer reroll. Y este cambio es importante porque si desean competir, y sobre todo con los ya saben quién y que nunca podrían, deben ofrecer un incentivo importante a los jugadores para que puedan probar el juego, y no solo eso, que el inicio de su aventura sea positiva para mantenerlos enganchados e incluso quedarse con esos clientes. Porque sí, son productos de entretenimiento que compiten por nuestra atención y dinero, y esto nos beneficia como jugadores y consumidores porque el tener competencia obliga a estas empresas a mejorar sus servicios. Además, no olvidemos que el banner de armas de Guwa es de 100% garantizado, va a tener un modo de juego dinámico con sistemas de esquivar y parries, jefes con patrones complejos y que van aumentando su dificultad, la cacería de monstruos para que puedas estarlos cazando, en fin, por el bien de todos, ojalá su lanzamiento sea un éxito porque así ganamos todos, sí, ganamos todos.